¿Para qué poner un color cuando ya tienes una base? Todo un poco más oscuro. Y después aplicarlo con un poco de agua. Primero lo puedes distribuir de forma primero, tienes que esperar a que se caiga todo. A ver. Lo puedes distribuir en toda la área de forma más fácil y te va a quedar una textura. Ya dependiendo si tú lo haces, lo quieres lineal, lo quieres curvo, lo quieres de forma punteada. Y así generas una textura. Rayquaza. ¿Para qué? I'm aluminum, yo. Oh.